Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. El fármaco rey para la definición se suele usar las últimas semanas antes de competir para obtener ese último toque extra. Aportando músculo magro sin retención de líquidos, para que resulte 100% eficaz, se debe tener un bajo porcentaje de grasa. El masterón es un anabolizante inyectable derivado de la dihidrotestosterona, muy conocido en el culturismo. Moderadamente anabólico y con propiedades antiestrogénicas, recortará más aún la apariencia del músculo. Creado a finales de los años 50 por Syntex, se comercializó con diversos nombres según el país. Este fármaco, cuyo uso médico era para tratar el cáncer de mama, fue muy usado por los culturistas en los años 70 y 80. Los culturistas siguen usando este fármaco y acuden al mercado negro para obtenerlo, porque produce un crecimiento sólido en masa muscular magra y fuerza, y reduce los niveles de grasa. Al hacer dieta nos encontramos con un físico blando, producido en parte por los altos niveles de estrógeno en el cuerpo y bajos en andrógenos. Aquí el masterón actúa como un fármaco terriblemente endurecedor. El masterón tiene efectos secundarios mínimos, no es hepatotóxico y tiene nula aromatización. Además, no aumenta demasiado la tensión arterial. Es uno de los fármacos, por tanto, más seguros, poco peligroso. Este compuesto de corte muy popular no se usa solo, como mínimo necesitas algo de testosterona. Usado las últimas 4 semanas antes de la preparación, se suele combinar con Wistrol, Trenbolona y Primobolan. El masterón se presenta en forma de propionato y enantato. La dosis media en hombres oscila entre los 300 y 600 miligramos a la semana. Este fármaco, que te ayuda a tener un aspecto más duro y seco y que es usado para el mejor ciclo de corte posible, no produce ganancias de masa muscular, pero sí te endurecerá. Este esteroide de corte de última etapa también es usado por las mujeres, aunque en dosis mucho más contenidas, entre 50 y 100 miligramos a la semana. El masterón también a veces es usado al final de ciclos largos, pues permite una transición rápida entre altos niveles de anabolismo y bajos, lo que permite la recuperación natural de tu propia producción de testosterona. Este fármaco, que gracias a su seguridad se le compara muchas veces con el Primobolan, necesita un mínimo de 200 miligramos a la semana para ver efectos. Pero incluso en novatos se puede ir a dosis más altas con total seguridad, a diferencia de otros fármacos. Aspectos negativos también serían que aumenta el colesterol malo. También provoca piel grasa, acné y crecimiento del vello facial. También puede provocar la pérdida de pelo. Como con casi todos los fármacos, necesitarás hacer una terapia postciclo. El masterón es una de las mejores opciones para el endurecimiento.
Pero recuerda que si no estás definido, no lo uses. Mejor preocúpate de cancelar tu suscripción semanal al McDonald's.